¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un directo, ¿va? Muchísimas gracias por estar acá. Déjele bajo volumen, esto no lo va a dejar sordo. ¿Cómo andan, banda? Muchísimas gracias por estar acá. ¿Saben? ¡Nombre! Dice el compa, nombre, el Chapín siempre puntual. Eso es todo, bro. No, lo que pasa es, bro, que andaba revisando todo esto que ya no había hecho directo, bro. Y te lo juro que luego no sé ni dónde chingados estaban los botones y esta madre que parece que se actualizó y no sabía yo. Sin embargo, pero ya andamos acá. Tarde pero seguro, siempre llegamos tarde, pero seguro, bro. Así que muchísimas gracias por estar acá, ¿qué me cuenta? Muchísimas gracias, David Vázquez, por esa reacción, ¿sota? Déjenme, voy a poner music, vamos a ver. ¿Qué hice la buena vida, banda? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho de su vida, señores? No me regale más libros porque no los leo, dice el compa. Ojito, muchísimas gracias, David Vázquez, por estar acá. Muchísimas gracias, John Alex, el pibe Chapín, siempre puntual. Hola, buenas, bienvenido. ¿Cómo andas, John Alex? Elcia Cifuentes dice, hola, bro, ¿cómo andas, carnal? Shh, tu hijo de Dios, déjame alma. ¿Qué onda, bro? Bienvenido, dime a Matthew, ajá, ya llegó. ¿Por quién lloraban? Sergio Morales, muchísimas gracias por esa compartida también, bro. Hola, Denki. Dice el Nefi Shikin, ¿qué es esto, carnal? ¿Cómo andas? Dice, hola, dice, ¿cómo andas? ¡Oli, Adri! ¿Cómo andas, Adri? Hasta ahora que te veo, qué guapetona. Quiero una ruleta, dice. Pero, ya ni me acuerdo qué puse en el título, bro, pero sí puse una ruleta. El Chicken está atrás, dice, hola, bro, ¿cómo andas? Bienvenido, Axel. Bienvenida, Carol, ¿cómo andas, Carol? Deja ver si tengo bien el micro, sí. Saca las pizzas, Chicken. ¿Vieras que el viernes comí pizza, bro? Pero yo soy de los que cuando compra pizza, bro, te lo juro que yo ando... Ay, yo soy bien tragón, carnal. Casi me acabo una pizza entera, bro, de las grandotas. Buenas, Evelyn, ¿cómo andas? Muchísimas gracias por estar acá, Evi. ¿Cómo andas, Evelyn? Muchísimas gracias por estar acá, por esas compartidotas. Te agradece un montón, David Vázquez, por la primera reacción sota. John Alex, Sergio Morales, Elcia Cifuentes, de Matthew, Elcia Cifuentes, ojito, nueva foto, carnal. Denki, Adri, ¿cómo andas? Yareli, ay, Yareli, ¿cómo has estado? Ramstein, a decir la verdad, el único nombre que se me ha quedado del juego es Ramstein. Ojito, ¿qué me cuentas, Carol? Evelyn, ¿cómo andan? Luis, Cetina, ya extrañaba esos directos de un gamer pro, dice con... Banda, ando jugando ya 7 dedos, ya me pasé a 7 dedos, bro. Aún no domino el HUD a la perfección, pero me he estado haciendo una... Aunque ahorita vengo, bro, literalmente, hoy me levanté, bro, te lo juro que pensé que iba a ir a... Pensé que hoy iba a ir a trabajar, bro. Es que mira, hoy vine y según yo iba a hacer directo a las 8. En eso dije, voy a hacer directo, pero bro, me quedé dormido, te lo juro, me quedé dormido. Diablos, dije yo. En eso me manda un mensaje, dice, no me recuerdo ni quién era, bro, pero creo que era algo de trabajo y se me hace extraño porque ya la general a las 8 ya no, nadie me habla. Pero dije, no sé si es PM o es AM porque a las 8 todavía está bien oscuro, bro. Bienvenido, Vázquez Eddy, ¿cómo andas? Bienvenido, carnal, ¿cómo estamos, bro? ¿Qué tal? ¿Todo por allá? ¿Todo bien, bro? Literalmente hay un poquito de frío, pero ahí andamos al 100, literalmente. Literalmente, me gusta decir literalmente, aunque no sé ni qué significa, bro. Pero bueno, ya andamos acá. Déjenme les cuento. Hoy me levanté así de la nada, bro. Me dormí y pensé que ya era el día siguiente, bro. Me levanté en chinga, me alisté, ya estaba en el carro, bro. Ya iba para el trabajo. En eso me acordé que dije, no, pero... Me acordé, o sea, que... Este de cuenta que en la mañana
Aquí donde yo vivo hay como tipo donde cuidan a los niños, donde los van a dejar. Obviamente es como una tipo escuelita, digamos, de niños. Isis, buenas noches, ¿cómo andas, Isis? Pero se me hace raro, dije yo, porque no hay nadie. O sea, dije yo, pero qué raro, no hay nadie, decía yo en mi mente. Y a las 8, 9, ahí están ellos siempre, ¿no? Los niños, pues, los están yendo a dejar. Y yo dije en mi mente, bro, ¿qué pedo, qué pedo? En eso reaccioné y miré la hora y dije, uy, pues se me hizo raro que me hayan hablado, bro. Que me devuelvo y dije, vamos a hacer directo, porque iba a ser directo. Y dije, no puede ser que yo dormí bastante ayer. Me perdí, Luis dice, ¿cómo anda? Recuerden dejar su followaje, su reacción santa y su compartido. ¿Quieren una ruleta, bro? Yo me recargué 16.000 CP, bro. Y no me van a creer en qué lo gasté, bro. No sé, me siento estafado por Activision. Entró a tu shoe shop. ¿Cómo andas, Nefi? Ese chicken, ¿cómo molesta, bro? Ah, oh, me perdí, ¿cómo andas? Perdido, Esdras Morales. Y otra cosa también que fui al dentista, chicken. Hijo de Dios. ¿Qué tienes tú? Ese compa, bro. En eso fui a... Bro, ayer... he estado yendo al dentista que tenía unas muelas picadas, tenía... ¿Qué más tenía? Ah, unos rellenos que... Shh, chicken. Tenía que cambiar unos rellenos ya. Yo no sé por qué le compro juguetes que chían, bro, te lo juro. Fue una mala idea comprarle un chingo de esos. Ojito, muchísimas gracias, Celsius, por ese followaje. Bro, te lo juro que yo en mi mente, bro, andaba así como que... Con la anestesia, les pongo contexto. Me fui al dentista, hice mi cita, andaba todo el 100, andábamos todo bien chido. Pero en eso, bro, yo soy de la gente que se cuando se... pone nerviosa, pasan dos cosas, me pasan dos cosas. Una, dice, juega, bro, espérame, carnal, espérame, que apenas estoy yendo, te estoy poniendo en contexto, carnal. En eso, bro, en eso, mira, ya me distrajiste, bro, ya ni sé ni qué andaba diciendo, bro. Mira, él se dice, el Firulais anda cachondo. Sí, bro, no, chicken, shh. ¿Sabe qué tiene, bro? Parece que quiere ir al baño, pero ya fue. ¿En qué les estaba diciendo ahora este compa Elsie? Me distrajo, bro. En eso, bro, literalmente andaba. Bueno, la cosa es que fui al dentista, pero yo, a mí, yo me pasan dos cosas cuando estoy nervioso. Uno, me dan ganas de como que de ir al baño, pero esa sensación de querer ir al baño, bro, pero se me revuelven las tripas y todo eso. Pero, o sea, no me dan ganas como que ir al baño. Segunda, que me pongo a reír a lo loco. Me pongo a reír a lo loco, bro. Literalmente, cuando entramos ahí, el dentista me dijo: mira, vas a hacer esto, lo puedo. Y yo va de reírme, bro. Me hicieron radiografía. Yo va de reírme, iba de reírme, te lo juro, bro. Y yo en mi mente aguantándome la risa, carnal. Y, ay, Dios mío, decía yo en mi mente, bro. Ya como que me puse a pensar, ponte a pensar cosas tontas de mi mente. En eso me puse, como que distraje la mente y me puse a pensar: ¿por qué los pingüinos no vuelan? ¿Por qué los pingüinos no hacen esto? Cositas así me puse a pensar, bro. ¿Y por qué? A ver, dije en mi mente. En eso puse a dialogarme con... Como que todos tenemos una voz interna, bro. En eso empecé a dialogar entre mí mismo. Como que una voz aquí, otra voz acá. Y que le respondía, yo le decía: ¿por qué los pingüinos no vuelan? Ah, porque no tienen alas. Pero si tienen alas, y... pero no tienen plumas, decía yo. ¡Shh! Hijo de Dios. Y así había un debate en mi mente, bro. Pero en eso se me olvidó, ya no andaba nervioso, ya no me andaba riendo. Y el doctor se me quedaba viendo, bro. Porque como que cuando yo sonreía, como que apachaba más la boca, bro. La apachaba y el doctor así como... Ay, este. Y, bro, y el otro pedo, bro. Te lo juro, bro. Yo no sé, yo como que tengo sangre de búfalo, yo no sé qué chingados. La pinche anestesia no me agarraba, carnal. Primero te ponen como un algodoncito al Firulais, se anda cachondo, dice BR. Primero, bro, dice bro, cuando una colaboración con Richelle lo queremos ver para los... No, Richelle, bro, pero Richelle ni siquiera los buenos días me da cuando la voy a saludar, bro. Si no son 10.000 estrellas, no me habla, bro. BR, Alcatraz, gracias, dice. Espérame, le estoy contando. Dios mío, me pongo romántico y tú me ignoras. Dice, me perdí en tu mirada, bebé. Luis Mario. Ay, Dios mío, anda cachondo el compa. No, pues en eso, bro. El dentista primero me puso un algodoncito para la inyección. Primero te ponen como que te duermen el nervio. Yo qué sé qué pedo, bro. La carnecita que está ahí. En eso, bro. Me pusieron la primera inyección. Todo tranquilo y no había pedo. No, no, nada que reclamar. Bro. En eso no me agarraba la anestesia, bro. Ya andaba como loco sonriendo ahí. Como loco, bro. Andaba como loco. Iba de sonreír y sonreír.
pinche anestesia no me agarraba, bro. Y hasta me empecé a preocupar porque ya del debate de los pingüinos ya se había acabado mi mente, bro. Ya empecé a ver ahí para los lados, empecé a ver las paredes porque ya no me quería reír, ya no me quería reír, bro. Y no me agarraba la anestesia, entonces le dije al doctor que me pusiera dos inyecciones, bro. Y bueno, me la puso. Y oye, bueno, como que ya sentí el labio así como que bien hinchadote cuando te pica una abeja, bro. La foca bebé a su mamá, dice, ¿cómo? Dice Luis Mario, ¿cómo saluda la foca bebé a su mamá? No sé, no sé, bro, con la boca. Ya sentía la boca bien hinchadota, bro. Pero en eso, chiquen, shh. No, hijo de Dios. Mira, ya no sé qué tiene mi perro, bro. En eso, bro, luego que me sentía la boca bien hinchadota, empecé como que, bro, me empecé a reír otra vez, bro. Pero ahí ya no podía reír, la doctora se me quedaba viendo, bro. Pero ya no podía reír. Y ella me decía, ¿verdad que? ¿Por qué te da risa? Me decía. Y no sé, le decía yo. Y así como que los dos nos quedamos viendo y ella se reía, bro. Yo no podía reírme. Yo así como que dentro de mí sentía una cólera, bro. Porque yo me quería reír y no podía. Mis labios ya estaban bien hinchados, carnal. Te lo juro, bro. En eso dije, no, ¿saben qué? Ya empecemos. Y empezó el doctor, bro. Cuando sentí que un pinche taladro andaba ahí, bro. A la madre, bro. Todavía sentí el nervio. Todavía sentí el dolor, bro. Entonces le dije al doctor. Doctor, honestamente, yo siento que soy una de las personas que come mucha vitamina. Que mi vitamina, bro. Y que estoy en fuerte. Le dije que si me podía poner otra dosis de anestesia. Y me dijo, ok, me dijo. Pero mira, van a pasar dos cosas, me dijo. Puede que te desmayes, puedes que luego vas a andar medio, no vas a sentir la cara, me dijo, me asusté, bro, en eso me asusté y le dije, no, pero qué pedo, pero dije, póngamela porque no quiero sentir dolor. Ok, me puso la tercera dosis de anestesia, bro, solo así pude y ya no sentí dolor, bro, y ahí todo tranquilo, no había pedo, no había pedo de que, porque esto y lo otro, ¿no? Y no ves que luego... Ok, ese fue el primer día porque casi me fui a chequear todos los dientes, bro. El segundo día, bro, yo bien confiado otra vez. No, pues me hicieron lo mismo todo ahí. El segundo día como que ya no me reí tanto porque ya quería salir rápido de esa babosada, bro. Ya quería que mis dientes ya terminaran eso, bro. En eso, bro, otra vez lo mismo. La anestesia dos veces me pusieron, no me agarraron. Pero en mi mente, bro, dije, bueno, me voy a comportar como macho, bro. Me voy a comportar como macho y no le voy a decir nada, bro. Madre mía, bro. Te lo juro, bro, que el doctor... Madre mía, sentía un dolor cuando me taladraba. No sé qué chingados le meten a uno, bro. Bro, y yo por hacerme el fuerte, bro. Te lo juro, toda la noche con dolor de muela. Ay, aquí sentí un dolor de muela, bro. Tremendo, 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 tremendo. Bro, te lo juro que me andaba arrepintiendo. ¿Por qué no le pedí la tercera dosis? Pero no, dije yo, bien machote, me voy a aguantar. Y no, bro. No hagan eso, banda. Y luego yo me aguanté, bro. Y luego a las 3 de la mañana con pinche dolor de muela. Lo que hago yo cuando siento dolor, me quedo dormido, bro. Me quedo dormido, me tomé unas pastillas, me quedé bien dormidote. Y ya en eso, bro, cuando miré, al día siguiente me levanté otra vez con dolor de muela, bro. Me asusté. En eso lo que hice, me volví a dormir. Me levanté como a la 1 de la tarde, creo yo. Ya sin dolor. Pero en resumen, bro, andaba preguntándome por qué los pingüinos, bro, por qué las abejas, que este lo más... Dios mío, dije en mi mente, bro. Ay, Dios mío, y pinche dolor, ya no lo aguantaba y luego tenía que ir a trabajar. A la madre, ay, y luego también, qué pinche banco, bro. Me estafaron casi $3,000 en mi cuenta, bro. Bienvenida, ¿cómo andas, Carlita? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias, Harvey. Muchísimas gracias, Michael Rendera, Edras. No, hombre, bro, otra cosa que me pasó, bro, hoy... Me estafaron casi $3,000 a $4,000, bro. Saber, como que según en el banco apareció que yo había hecho unas transacciones, bro. Yo ni nada, qué pedo, bro. En eso me di cuenta, yo casi nunca chequeo mi cuenta, pero dije a la madre, de volada bajó un chingo, bro. Le empecé a chequear, decía que había gastado un chingo de dinero, bro. Y yo ni siquiera usé ese día mi tarjeta, bro. Y cuando miré $3,000, casi los 4,000, bro. A la madre, dije yo, ¿qué voy a hacer? Y no sabía qué hacer, bro. Ah, pero en eso dije nada. Valió que eso. La fui a reportar. Me dieron otra tarjeta nueva. Y allá andamos al 100. Bienvenido, Luis Mario. ¿Cómo andas, Marín Cruz? Dice, hello, motherfucker. Ay, buena tu frase, eh. Te lo voy a copiar. Hello, motherfucker. Te la voy a copiar, Luis, eh. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar con el juego. Ya lo que venimos acá. A ver.
Estaba viendo que había unos torneitos de VR hoy, bro. Madre mía. Estaba viendo que, compa, ese, ¿cómo se llama? Compa Radley. Se llevó el pinche dinerazo, bro. $3,000, si no estoy mal. Ay, ya regresaste. No, el lunes, según en 10 días, me van a dar la notificación que si me regresan o no. Ni modo, mi ruleta, dice Luis Mario, bro. Ahí se fue el dinero de las ruletas, Dios mío, bro. En eso, bro, me estafaron. Y pinche banco, ¿sabes lo que me dijo, bro? Todavía me dice. Es que hay veces que lo revisen y hay veces que no. Y así como que, ¿qué pedo? No, bro, mi dinero, o sea. A veces, el otro día me estafaron con 500, no dije nada. Dije, ok, no me lo revisaron. Pero ya 3.000, 4.000 ya es mucho, bro. Te soy honesto, bro, por el pinche banco le voy a poner como 20 reseñas de que pésimo servicio, bro. Hasta que me canse, hasta que se me agote la vida, bro. Pero bueno, ni modo, ¿qué se le puede hacer? Ay, bro, mi ruleta, ¿qué onda, Wally Ramírez? La ruleta, bro. Ya ni me acuerdo qué le puse al título, bro. Que todo el mundo anda diciendo ruleta. Dejen ver qué le puse al título. Ah, sí, güey, está dando una. Dice, hola, hola, bro. Y mi ruleta, ¿cómo andas, Wally? Mira, hasta ahora que te veo, Wally, rayos, ni modo. A ver, mira, te voy a decir hello, motherfucker. ¿Cómo es, motherfucker? Dios mío, ¿de dónde saca este compa? Buenas, Omar Uribe, ¿cómo andas, carnal? Ay, ayer me estaba comiendo un helado también, bro. Y valí queso porque el diente todavía lo tengo sensible. Pero bueno, señores, actualmente juego a 7 dedos. Y voy a estar subiendo cuentas. Así que voy a estar eligiendo a una personita. Así que por favor, déjenme saber quién quiere ser la primera persona en participar. Yo ya te hice reír, bro. Mi ruleta. Sí, pero es que eso no cuenta, Harvey. A eso no cuenta Luis, dice. Tiene que ser la verdad tiene que ser de verdad. Ah, ese era el título, bro. Ya ni me acordaba que le había puesto el título, bro. Ruleta, si me hace reír. A ver, a ver, a ver. Oye, bro, ¿qué? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal, chicken? Ya. Shh, shh, no. Ese hijo de Dios, ¿cómo molesta, bro? Buenas noches, ¿cómo andas? Bienvenido, Joan. Buenas noches por la mañana y buenas noches por la noche. ¿Cómo andas, Joan? A ver, ¿qué me cuentan, señores? ¿Cómo andan? A ver, ¿quién quiere ser el primer participante? Puedo intentar, dice, pero sí te resiste, dice. ¿Cómo así, bro? No, es que, no, el que me tiene que hacer reír es el que va a participar, bro. Necesito a alguien que le tenga que subir su cuenta a Leyenda, bro. Así que déjenme saber quién quiere que no, primero, bro, que no esté en, que no sea cuenta secundaria, porque si es cuenta secundaria no la subo, bro, porque es cuenta secundaria, así no se vale. Muy bien, amigo, ¿y tú? Todo bien, Joan. Aquí al 100. Muchísimas gracias por ese compartidota, bro. Oye, te reíste, ya reíste mi ruleta, dice. Es que no entienden, hombre, te digo. Por eso vengan los directos todo el tiempo, hombre. Luego no entienden las dinámicas. Te voy a fumar en Twitter, es broma, no es cierto. Te voy a fumar en Twitter. ¿Cómo así, bro? Primero no uso Twitter. En segundo, ¿qué es eso? Carla Nayeli. ¡Ay, Dios mío, Carlita! ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué me cuentas, Carlita? Radley va, que sí, Radley se ganó $3,000, bro. Ni modo, mi ruleta y ya te regresan el dinero. Ay, Dios mío. A ver, Yareli, ¿cómo andas, Yareli? Buenas noches. Ya hace milagro que te dejas ver. Es que hoy sí me bañé, señores. Ay, yo huelo a flores. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Cómo andan? Shh, chica, no. Ya. Basta. Ya no, chingada, va a traer bolsas, bro. Dios mío. Ojito, muchísimas gracias por la compartidota, Carla Nayeli. Ojito, ¿qué onda, Oscar Ceballos? Dice, tenía un amigo que perdió su brazo izquierdo y su pierna. Pero es que así no, bro. Ya te dije que yo por todo me río. No te estoy diciendo que por todo me río. Y hace milagro, dice. Ya ahora estudia derecho. Bro, yo soy zurdo, así que los chistes de los zurdos no me hacen reír para nada, bro. Yo me estoy riendo porque me tengo que reír. No me vas a ver tú con la cara así todo enojado, bro. Pero eso no, no me. No, eran 10 mil dólares, eran 10 mil dólares. Eran 10 mil dólares. A ver, tenía un amigo que perdió su brazo izquierdo y su pierna izquierda y ahora estudia derecho. No, bro. Yo soy zurdo, bro. Yo soy zurdo. A mí me ofendes con esos chistes. A mí me tienes que hacer reír con chistes chidos, ¿no? ¿Cómo más? Te digo, bro. Llevo tiempo conociéndote aquí, bro. Y hasta ahora que vienes y no me haces un chiste de zurdo. Cuando te digo que yo soy zurdo, bro. Ay, Dios mío. ¿Qué onda, Omar Uribe? Muchísimas gracias por esa compartida, Taro.
Hoy hubo un torneo de 10 mil CPs, 10 mil dólares, que diga. Creo que el primero fue Radley, dice, eran 10 mil, sí, entro en los primeros 10 lugares. Sí, hombre, imagínate. ¿Y qué pasa si te ríes? Pero es que tiene que ser una risa bien chida, bro. Pero no, no es así, bro. Miren, el que se va a llevar va a ser el que va a participar. Ya les dije, necesito una persona que no esté actualmente en leyenda, que no sea cuenta secundaria. Le vamos a hacer una actividad y si me hace reír, le vamos a poner el reto, bro, y que voy a subir su cuenta en menos de 24 a 2 días a leyenda. Si no la subo a leyenda en menos de 24, le doy una ruleta. Primero se iba a llevar 3000, segundo el tercero 1500 y los demás repartiendo entre los demás. Creo que sí, de 503 y el otro de 250, ¿no? ¿Qué haces, Pepito, golpeando un reloj? Bro, no me saques chistes de Pepito porque yo tengo un primo que se llama Pepito. Eso no funciona, bro. Shh, chiquen ya, basta, bebé. Ay, Dios mío, espérenme, bro. Voy a sacar mi chucho porque estaba de molestar. Ven. Es que sé qué. Es que estaba molestar, bro, te lo juro. Ojito, a ver, dice. Dice, pues me dieron otro reconocimiento de buenas calificaciones. ¡Ah, ojito, Carla! Un aplauso para Carla, que puros 10, madre mía. ¿Y si eres la banderada, Carla? Ojito, Carla y Yareli, creo que a veces siento que Carla y Nayeli son hermanas. Porque una es Nayeli y la otra es Yareli. ¿Son hermanas ustedes dos o no? Dice, ¿te enteraste de lo que pasó con el apellido? Dice, pero mira, dice, ¿te enteraste de lo que pasó con el apellido de Ariana? De Ariana Grande, es que su... Es que se casó... ¡Ay, Dios mío! Es que pinches comentarios no me dejan ver. Dice, es que se casó con Dalton Gómez y como una mujer de Estados Unidos se queda con el apellido del hombre, entonces Ariana Grande pasaría a ser Ariana Gómez. Gómez, entonces Gómez se añade su nombre y grande la que te comes. Casi me hace reír, pero a la inversa, bro. Ay, qué pe... No, hombre, bro, si esos chistes se saben, bro. No. ¿Qué pasó, Rosario Aguirre? ¿Cómo anda, Yareli? Sí soy, dice. ¿Sabías que si violan los derechos, los izquierdos se salvan? Mi amigo, necesito... Yo sonrío por defecto, pero me tienes que hacer reír, bro. Yo me llamo Venus, Yareli, dice. Ah, ¿te llamas Venus? ¿Tienes el... Venus? No, Venus, ese no es un planeta que ya desapareció, si no estoy mal, ¿o cuál era? Hola, dice, jaja. Dice, ojito, pues yo, puros 10 nomás, un 9, a la madre. ¿Puros 10? No, bro, yo apenas pasaba con 7 y con puro examen. Porque las tareas nunca las entregué, dice. Sí, ya todos googleando ahorita. Chistes más mamalones, bro. Ya los vi, no. Es que se tiene que salir del corazón. Chistes chidos, bro, no. ¿Cómo que me sacan? Mira, hasta se ve la gente que va y copia los chistes en Google, bro. Esos no cuentan. No los voy a estar leyendo. ¿Por qué? ¿Cómo es que, bro, todo el tiempo los leo como... Escriben así como que a lo loco, bro. Como si valiera queso Facebook. Y ahorita vienen y vienen con signo de interrogación, con puntitas, nada. No los googleen los chistes, por favor. A ver, jaja, sí, dice, ojito. Ay, Areli, ¿qué pasó? Venus, ese es un bonito nombre también, ¿no? ¿Qué hace Pepito golpeando un reloj? Dice, léeme. A ver, espérame. Dice, ¿tú sabes cómo puedes emborrachar unos frijoles? Te lo come y sale en pedo. Ya me puedo reír, bro. Ya me puedo reír, dime la verdad. Si ya me puedo reír, bro. Dice, tú sabes cómo puedes emborrachar unos frijoles. Te lo come y sale en pedo. Amigo, si hay un premio para el peor chiste de toda la historia, por favor, producción, tráigaselo a este compa. No, hombre, necesitas... Ya, bro, ¿no te sabes unos chistes perrones, bro? Dios mío, vamos a ver, yo no me sé chistes, bro. Pero yo río por defecto, pero me tienes que hacer así que me cague de la risa, bro. Puros 10, nomás un 9, dice, ah, qué bueno, Carlita, Dios mío. Pero yo siento que cuando más cuesta ya cuando vas a la U, bro. Yo nunca fui a la U, así que no sabría decir. Saca más, dice, a ver, ah, sí, dice, Call of Duty Mobile UID. Dice Alejandro Aponte, ¿cómo andas, Omar? Yo me sé uno, dímelo, carnal, dímelo. ¿Qué hace Pepito golpeando un reloj? No lo sé, bro.
Dice, si Pedro tiene tres manzanas y Luis le roba dos, ¿de qué color es Luis? A la madre, bro, nada que ver con los chistes, pero bueno, si tú así te diviertes, yo también así me divierto contigo, carnal. Dice, Call of Duty Mobile, invitar entre amigos a añadir a Juan Pablo. Call of Duty Mobile tienen libros para el cansancio, sí, pero están agotados. ¿Ah? Es como que no vengan y me cuenten ese chiste de por qué el libro de matemáticas se suicidó. Porque tenía muchos problemas. No, bro. Producción, tráigame un premio para el peor chiste. Creo que voy a estar dando un pase mejor para el peor chiste. Ustedes no quieren ruleta. Dice, ¿sabes cuál es el país que se ríe y luego explota? Ay, 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 no lo sé. Me pones en peligro porque yo a Carlita siempre le sonrío. ¿Te estás cortando? ¿Cómo así te estás cortando? ¿Qué hace Pepito en un reloj? Dice Wally Ramírez. Dice, ay, Dios mío, moderadores, bloquéenme a esa. Tus ojos, dice, vamos a ver. Apareció un mensajote bien a largo ahí. Dice, vamos a ver, si Pedro tiene tres manzanas y Luis le roba dos, ¿de qué color es Luis? No lo sé, Oscar, dímelo tú. Dice, ¿sabes cuál es el país que se ríe y luego explota? I don't know, I don't speak Spanish. Te estás cortando, ¿qué hace Pepito golpeando un reloj? Está matando el tiempo. Bro, literalmente me estás quitando la sonrisa de mi vida, bro. Eso sea, vale, eso no. O soy yo, ¿cómo así? Si fueras pedo, me aguantaría para no soltarte. ¿Ya me puedo reír? A veces, bro, ¿soy yo o las gafas de no risa son estas, bro? ¿Qué pedo, bro? ¿Por qué no me hace reír? Si fue, dice, Japón. Ay, Dios mío. Primer acto, está el señor Chicken viendo un sapito. Tenía un sapito. Segundo acto, el señor Chicken viendo otro sapito. ¿Dónde está mi sapito? Lo estoy viendo. Ok, tengo otro, dice. Tercer acto, está el señor Chicken viendo otro sapito. ¿Cómo se llamó la obra? Respuesta, el señor Chicken besa sapitos. Ay, señor, dame paciencia porque te lo mando, señor. Dame paciencia, por favor. Japón, dice. No, 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 ¿qué música le gusta al tomate? No lo sé, está matando el tiempo. Dice, ay, dice, ¿qué hace? Dice, ¿qué hace? Dice Wally Ramírez. Muchísimas gracias por haber compartido teoría. Dice, pero vayan compartiendo, hijos de su mamá. Dice Wally Ramírez, ¿qué hace Pepito golpeando un reloj? Está matando el tiempo. Me río porque no me da risa. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con esos chistes? Dice Reyes Steven, dice, tus ojos son como dos luceros donde alumbran el basurero, tus patas son como dos estacas. Bro, con ese piropo, aunque no me lo crean, conquisté a mi novia, bro. Con ese piropo conquisté a mi novia. Son chistes, no piropos, dice Evi. Exactamente, pero igual con ese piropo conquisté a mi novia. Hablando de conquistar, banda, a ver, aquí entre nos, les voy a confesar que yo fui aquí como que me ven todo gordito, todo desorientado. Pero yo era un guapetón en la escuela, bro. Y te voy a dar un consejo, bro. No vayas con la chica más guapa a decirle, ay, qué bonita te ves, ay, qué hermosa te ves. No, bro. Ve con esos poemas que nadie le va a decir, como por ejemplo, tus ojos son dos... ¿Cómo era, bro? Ya se me... Así, tus ojos son dos luceros con los que alumbran el basurero. Y dile... Y si eso no lo conquista, tú dile, tus patas son dos estacas con las que alumbran las vacas. No, ¿cómo era, bro? Con las que amarran las vacas. Bro, literalmente, le vas a llamar la atención porque no. Ella está acostumbrada a que siempre le andan diciendo piropos, que estás guapa, que estás hermosa, que tus ojos son como que las estrellas del mar que te bajo del cielo. No, dile, bro. Tú dile eso. En serio, te lo juro, bro. Eso funciona. Por alguna extraña razón, la mujer, bro, necesita algo diferente, necesita que la conquiste diferente. Si tú le tiras el poema de tan viejo, pero tan, pero tan, pero chica, pero tan funcionable, bro. Como me gusta la Pepsi, me gusta la Coca, pero lo que más me gusta son los besos de tu boca. Automáticamente, bro,
Dios mío, ya conquistaste a alguien. Ojito, muchísimas gracias por el followaje. Pablo García, hola, hola, ¿cómo andas, Uriel? Bienvenido. Malos chistes, ¿verdad que sí? Hoy es el día de los malos chistes porque la verdad que no me están haciendo reír. Al contrario, me estoy sintiendo incómodo porque no me hacen reír. El chiste se vende aparte, dice, tengo una. Bienvenido, ¿cómo andas, Yareli? Besa zapitos, dice Omar Uribe. Primer acto, Chicken besando zapitos. Segundo acto, Chicken mirando zapitos. Tercer acto, Chicken bailando con zapitos. ¿Cómo se llamó el acto? Chicken besa zapitos. Bro, señor, llévatelo o te lo mando, señor. Te lo mando en una caja. Te lo mando, no lo sé. A ver, dice BR Alcatraz, Chicken. ¿Cómo así, bro? Besa zapitos. Así me dijo, bro. Bienvenido, Alex. ¿Cómo andas, carnal? Aníbal Cobón. ¿Qué onda, bro? Bienvenido, Evelyn. Hola, bro, ¿cómo andas? Bien, con mucho delay en el directo. No, no, bro, perdona, es que me quedo a veces. Ayúdame, a mi hija perdida, ¿cómo se llama? Dice, mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Y eso por qué? Es dentista. Bro, fui al dentista y literalmente un chiste de dentista me saca de quicio. Te acabo de decir que pinche dentista me tuvo que poner 3 veces anestesia. Alumbran a vaca, sí, bro. Nada, chiste, dile hola, hola. Dile hola feo a una mujer, bro, te lo juro. Van a pasar 2 cosas. Una, la vas a enamorar y te va a decir, ¡hazme un hijo, por favor! O 2, te va a dar un chipotazo, una de 2. Así que el que no arriesga, no gana. Le puedes mandar un saludo a Alma, Marcela, Gozo. Ya basta de esos troleos, estos ya no funcionan, bro. Ya la gente quiere cosas nuevas, Oscar. Por favor, ve y tráeme cosas nuevas. Pídelas por un paquete de Amazon y tráeme chistes, tráeme cosas nuevas, bro. Eso ya hasta lo leo, bro, porque hasta la gente está aburrida, bro, te lo juro. Chique va con su mamá y le dice, mamá, me picó una serpiente. Y la mamá le dice, cobra. Y Pepito le dice, no, gratis. Rayen Steven, déjame decirte que... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistón! ¡No me puedo parar de reír! ¿Qué pedo, Aníbal? ¿Cómo andas, carnal? Bienvenido, imposible, zapatos al pan. Dice, al... Dice Reyes Steven, al pan pan, al vino vino y tus nalgas en mi pepino. Casi me hace reír, bro. Este sí casi me da risa, bro. Porque te lo juro, primera vez que leo eso, bro. Pero bueno, no me hizo reír así como que, ay, tengo chorrío y me estoy cagando. A ver, una que otra te faltó. Dice, por favor, ayúdame mi hija. Ah, no la leí. Dice Denki, por favor, ayúdame mi hija. He perdido, ¿cómo se llama? Esperanza. Posible, la esperanza es lo que pierde. Me lo contó un amigo. ¿Cómo así? Por favor, ayúdame mi hija. He perdido, ¿cómo se llama? Esperanza. Ah, posible, la esperanza. No, ese chiste ni lo contó bien. Lo entendí, pero no lo contó bien. ¿Verdad que sí? De verdad que sí. Lee el mío de arriba. ¿Cuál, bro? ¿Cuál? Ya lo leí, bro, pero no me da risa. Mi papá, mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Y eso por qué? ¡Ay, el dentista! No me dio risa, vale. Saludos, Chucho Durán. Ya me voy. ¿A dónde te vas, bro? ¿A dónde te vas, Omar Uribe? Dice Denki, ¿cómo andas, carnal? Ya vi que para comedias no sirvo. No, hombre, lo siento, perdóname, bro. Sí, tu carrera aquí vino a terminar, pero bro, te lo tenía que decir. Ay, mañana, señor Pollo, ya me voy, adiós, que descanses, carnal. Ya me hacen 10 bebés en una tina. Ay, Carlita, no digas eso, tú eres menor de edad. Carlita, ¿cómo es que una niña se sabe esos chistes? No, me han corrompido a Carlita. Es como el de cómo dejar a un tonto con la duda. No mames, qué malo, dice. Mira, bro, ¿cómo dejar a una mujer con las dudas en 3 pasos mínimos realmente no te va a costar? Si quieres que una mujer te hable, te siga, persiga y te ame por el resto de tu vida, paso número 1. Espérame, le va. Paso número 1. Tómale una foto. Paso número 2. No se la muestre, bro. Vas a tener a una chavala. Ey, muéstrame la foto, bro. ¡Hazme un hijo! ¡Ay, cásate conmigo! Te lo juro, bro. Está 100% comprobada esa madre, bro. Dice, mejor da premio al menos peor. Creo que sí. Oye, Pollo, te iba a preguntar algo. ¿Conoces el COD al gringo? Ah, sí, bro. Lo he visto. Juega bien el sniper, ¿eh? Un baby shower. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Casi me asusta. ¿Qué hacen 10 bebés en una tina? Un baby shower. ¿Cómo así? No entendí. Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo, ¿son zombies de agradables?
Bro, que me quiten la sonrisa porque no me están haciendo reír, bro. Ay, ahorita te escribo, mami. Ay, Dios mío. Dice, si conoces al gringo, lo he visto en Facebook, bro. Lo he visto en Facebook, que sube unos videazos bien chido. Chiquen, faltan 2 días para que tus nalgas sean mías, dice Rey en Steven. Yo no tengo, así que valiste queso. Ay, Dios mío, ¿saben qué? Me voy a ir a jugar mejor porque ustedes no me hacen reír ni para, ni de broma, bro. Vamos a poner el juego, señoras, porque no, nadie me hizo cagarme de la risa, bro. Dice el chiste, el chiste del gringo. ¿Cómo así? Vamos ahí. Vamos a ver qué. Ando jugando punto caliente, bro, porque ando a bien manco últimamente. Dice Oscar Ceballos, dice: Onga y Hongo fueron a nadar. Y tristemente, Onga murió. ¿Por quién llora Hongo? No lo sé, bro, andas en celo, dice el compa. Dios mío. Y al Pantera, ¿cómo así, bro? No lo sé. Es como que ya. ¿Qué pasó? Vamos ahí. No. Si me están haciendo reír, pero a la inversa casi me da ganas de llorar, bro. Te lo juro, bro. Si me van a hacer llorar, así no se vale, bro. Ay, ay, ay. Pero bueno, nadie me hizo reír, así que nadie se ganó una ruleta. Yo por defecto río, ese es mi defecto. Te lo juro, bro, que yo, a mí me dice, yo, conmigo no puedes sostener. Rara vez que yo puedo sostener una conversación seria, bro, porque a mí realmente me ando cagando de la risa, bro, por todos lados. A veces en la iglesia me pasa que andan predicando, bro, y te lo juro que yo a veces me quiero reír, a veces me sale una risita, bro, pero no es de burla, sino que me da risa. Ahora juegas a 7 dedos, sí, bro. Ahí estamos intentando jugar a 7 deditos. Pero aún anda como que configurando mi HUD y mi versus, pollo. No, hombre, ahorita con el versus que me vas a dar voy a quedar en ridículo. Dice el compa Wally Ramírez: ¿cómo llamas a un perro que está tomando sol en la playa? ¿Un perro caliente? No, yo le hubiera puesto un hot dog, bro. Hot dog. Dice, bro, ¿sabes cuál es el deporte favorito de las curas? No, bro, ¿cómo así? Melo es un elefante que nació prematuro y su mamá no lo puede mamantar. ¿Tú crees que me lo puede mamar algún día? Este compa se sabe muchos chistes así medio raros, pero como que anda cachondo el compa, ¿eh? Este anda peor que mi chucha, bro. En las noches se ha de agarrar bien chido la almohada, bro. ¿Qué pasó? ¿Verdad que sí, bro? Feliz diciembre. Ojalá Santa nos traiga 9 novias a todos. Ojito el compa, muy poco pide tu corazón, bro. Dijeron en Qatar, bro, si las puedes mantener, bro, en Qatar puedes, literalmente, si las mantienes, puedes tener el sol al viento. Bro, allá sí es legal. Bro, en Guatemala ya he visto cuánto anda con cuánta chingadera, bro. Y ni siquiera luego no puede mantener ni los niños, bro, no, qué pedo, bro. Algo está fallando ahí. Dice, mi almohada hasta tiene hoyos ya. ¡Diablos! Fuertes declaraciones, déjame grabo esto, bro. Te voy a poner un pinche video, bro. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que están viniendo por primera vez. Déjeme decirle que le agradezco mucho su apoyo. Muchísimas gracias por estar acá, hijo de Dios. Dice Chicken. A ver, Chicken. A ver, Chucho Durán dice: me parece que este es el bueno, bro. Le puso 3 caritas de carita sonriendo, carita sonriendo, carita sonriendo. Este es el mero bueno. Primero déjeme tomar un traguito. Dice Chucho Durán: Chicken, ¿por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo que te quiere, pero como amigo. Con esos chistes, bro. Te lo juro que si la gente se ríe con esos chistes, es porque se ríe porque te quiere, bro. Te quiere, te aman, bro. Valora a esos compas que se ríen con esos chistes, bro. No las pierdas, valen oro, bro. Bro, ¿sabes cuál es el deporte favorito de las curas? El golf, porque a todos los ojos son menores de 18. Porque todos los ojos... ¿Cómo así, bro? No le entendí eso, Danilo. Dice Danilo Max: bro, ¿sabes cuál es el deporte favorito de las curas? ¿De los curas? El golf, porque todos los ojos son... ¡Ah, ya te entendí, bro! ¡Ahí está mi chiste! Dice Chicho Durán: ¿cómo es un exorcismo inverso cuando el demonio le pide al cura que salga del niño? Dice: ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? Dice Carlita:
¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? Dice, no lo sé, Carlita, tú dímelo. Jesús Aparicio dice, ángel de mi guarda, me urge compañía, una para la noche y otra para el día. Ah, caray, así no era. Dios mío, una por la buena y otra por la mala, dijera la canción. No vi que está acá, dice. Dice, ¿qué hace un perro con un taladro? Está ladrando. No, pero es que no lo cuenta bien. Está, mira, ¿qué hace un perro? Yo me voy a volver comediante, pero con sus chistes tan malos, probablemente que voy a ir a parar con perro, digo así, o con Franco Escamilla, bro. ¿Qué hace un perro con un taladro? Creo que voy a dar un pase para el peor comentario de los chistes mejor, bro. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Está ladrando! Bro, si tu amigo se ríe con ese chiste, por favor, ¡ámalo, valóralo! No ibas a subir... ¡Sí, pero! Iba a regalar una ruleta, dice leche concentrada. ¡Ah! Vamos a ver. Vamos a ver, dice... Carla Nayeli dice... ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. ¡La vaca, bro! Yo me imagino ese chiste así, mira. ¿Qué hace con los... La dice, ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? Bro, la vaca. Leche concentrada. Ay, Dios mío. Así me lo imagino, pero no sé si así es. A mí siempre me da risa la forma como aplican los pastores unos payasos. No lo sé, a veces me da risa, pero... Pero a cada quien, bro, yo no te puedo decir que sí, que no, bro, pero a veces que a mí me da risa ciertas cosas. Arley López, muchísimas gracias por estar acá. Chicho Durán, Pablo García, Alex del Porte, Aníbal Colbón. Si usted se sabe un chiste bien perrón, si me hace reír, me hace cagar de la risa, le voy a regalar una ruleta. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Es hoja? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? ¿Ja? J-A, carita, me muero de risa, carita, me muero de risa, carita, me muero de risa, carita, me muero de risa. Dice Carlos Nayeli, ja. A ver, dice, te espero, no me baneen. Ponle, si dice algo malo en la letra, ponle un 0 o una A y reemplaza por un 4. Ten cuidado porque a ti te van a banear, dice, con el pilín chiquito pero con el corazón grandote. Te lo voy a quitar porque no sea que te van a eliminar a ti, bro. A mí no me dicen nada, tío, bro. ¿A qué hora es la ruleta? Hazme reír, Donald Samayoa, y te regalo. Árale, pues, ¿qué dice, bro? ¿Cómo anda, bro? What's up, bro? What are you doing, bro? Dice, había un pájaro que respiraba por el KLO. Se sentó y se murió. Me hubiera dado más risa si lo hubieras puesto. ¿Qué hace? Dice que había un pollito que respiraba por el KLO. Se sentó y se murió. Esto sí me hubiera dado risa, bro. Reyes Steven casi estuvo a hacerse. Casi, bro. Así estuvo de ganarse una ruleta, bro. Pero ni modo, no le pone empeño, no le pone pasión, bro. Dice, ¿sabes por qué la escoba está feliz? Porque está barriendo. Va riendo. Ese chiste es pierde amigos, bro. Te lo digo de corazón, bro. Ese chiste es pierde amigos. ¿Por qué un otaku no usa chaleco? I don't know. Me lo eliminaron, dice. Es que te van a eliminar a ti, bro. Pero luego Facebook te va a eliminar, no soy yo. Pollo, ¿por qué los ciegos no saltan en paracaídas? Porque a los perros les da miedo. ¿Cómo así? Pollo, ¿por qué los ciegos no saltan en paracaídas? Porque a los perros les da miedo. Dice, mira este Wally, ya me anda insultando, bro. Te di un comentario más pendejo. Mira, ahora te van a bloquear, bro. Ponle, cuando van a decir una mala palabra o algo parecido, ponle un 0, banda. Ay, ay, ay. ¿Te sabes el chiste del mudo? I don't know, dímelo tú. Dice, ¿qué sientes ser el mejor jugador de Call of Duty Mobile, bro? Ay, Dios mío, ¿es el mejor chiste? No lo sé, I don't know. Quisiera hacer jaula para que me metas el pájaro. Ay, Dios mío, hay fuertes declaraciones. Este compa viene cachondo el día de hoy. ¿Por qué no tiene mangas? Dice, ¿por qué un otaku no usa chaleco? Porque no tiene mangas. ¿Cómo así? Ay, Carlita, no entendí.
Arley López dice, ¿sabes por qué la escoba siempre está feliz? Porque está barriendo. Ya lo contaron, bro, ese chiste ya lo contaron. A ver, Oscar Ceballos dice, Pepe, abuela, cierra los ojos. Ok, lo cerró la abuelita. Dice, abuela, ¿por qué mi hijo? Pepe, porque dice mi papá que cuando cierre los ojos seremos ricos. No sé si es con doble sentido, pero no lo entendí, bro. I don't know. No le entendí, hijo. Dice, checa Donald Semayo, dice, hijo, si repruebas el examen mañana, olvídate que soy tu papá al día siguiente. Hijo, ¿cómo te fue en el examen? ¿Y tú quién eres? Ay, 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 chistes pierde amigos me están contando ustedes, bro. Si no me quieren ya en el directo, díganmelo, pero no me cuenten esos chistes tan pésimos. Dice, ¿por qué siempre estás recogiendo? Ja, 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 ¿entendiste? No entendí, bro. Yo tampoco entendí, dice Evelyn. Es que no la entendí. ¿Ya me puedo reír? ¿Ya me puedo reír? Vamos a ver, dice. Yo tampoco entendí, es que no le entiendo. Yo tampoco, dice Pollo, dice Uriel M. Romero. Creo que debería leerlo acá. Ah, no. Dice, ay, Dios mío, Pollo, dice Uriel M. Romero. Pollo, ¿qué tiene dos patas y sangra? Un medio perro. ¿Cómo así, bro? No le entendí. Pedí una recarga de internet y pedí bolsa. ¿Y mi ruleta? Dice Wally, no entendí, bro. Pedí una recarga de internet y pedí bolsa. ¿Cómo así, bro? ¿Cómo así? Chiste de tercer mundo, no me lo sepo. Cuéntamelo. No. Dice jajaja. Ja, ja. Dice Donald Samayoa, jajaja. Ja, ja. ¡Ay, piernas de pollo! ¿Cómo así, piernas de pollo? Y tengo unas piernas bien sexy. El otro día le estaba viendo un directo ahora y la banda se pasa con las chavalas. Dice: ¡Ay, mami! ¡Muéstrame tus piernas! Dice. Y bueno, dice la chava, bro. Y sube las piernas. Yo dije: ¡A la madre, qué pedo! ¿Qué pasa? ¡Hostia, chavalo! A ver, nadie se quiere ganar una ruleta porque yo ya estoy mero que la recargo. ¿Saben qué? De puro coraje me voy a comprar esta ruleta, bro, valiendo queso. ¡Skin de Messi! ¡Dios mío! Un carro que nunca uso en VR, cosa que no juego. Dios mío, si ustedes no quieren la ruleta, por cada chiste malo me voy a comprar una ruleta a mí. Por cada chiste malo, y no me hagan reír, en lugar de dársela a usted, yo me la voy a comprar mejor. ¿Cuál es la única persona que logra vencer la PAJA? El diabético, porque la imputan. ¡Ay, Dios! ¡Le empu! ¿Cómo así, bro? ¡Ay, perdón! ¡Lo leí mal! Le amputan los brazos y ya no puede. Casi me hace reír, bro, pero no lo entendí. Yo dije una mala palabra, bro. Al contrario, bro, en lugar de darme risa, casi me cago del miedo, bro. Dice, me doy. Ten cuidado, ya les dije que pongan, cuando es una palabra exótica, pónganla en modo string. Me doy, dice. Ay, Dios mío, ustedes sí que se saben los chistes peores de toda la historia, bro. Quisiera ser pirata, no por el oro ni por la plata, sino por el pedazo que tiene entre las patas. Ay, no, así no era tampoco, dice. Diosito, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Ese chiste es el peor de la historia, bro? Ay, 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 Dios mío. Dice, muy bien, Mary Jane. Ahorita quítate la toalla. Donald Samayoa. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Hoy no andamos en periodo, bro. No andes pidiendo cosas que hoy no. Dice, dos peces dorados. Dice Uriel M. Romero, dos peces dorados están en un tanque. Uno voltea y dice, tú sabes conducir esta cosa. Un poco de humor. Dos peces dorados están en un tanque. Uno voltea y dice, ¿tú sabes conducir esta cosa? Lo tuve que leer hasta 3 veces, bro. Lo leí 2 en voz alta y 1 en mi mente, bro. Muy bien, Mary Jane. Ahora quítate la toalla. Dos peces dorados están en un tanque. O sea, en un tanque porque lo va manejando.
Y el otro le voltea: amigo, amigo, ¿tú poder manejar esto? Y el otro se queda: ¿le entendieron o no le entendieron? Porque yo casi no le entiendo, bro. Un pordiosero se acerca a una ancianita en la playa: por favor, señora, suplico que no he comido nada en 24 horas. ¿Qué dice la abuela? Oh, sí, tendrás que preocuparte por sufrir calambres si te metes a nadar. Debería quitarme el bigote, bro, de tanta risa. Pedí un internet para jugar Call of Duty y pedí una bolsa. Ah, fuiste a la tienda en lugar de... Ya te entendí, bro, tengo que descifrar tus chistes porque... ¿Cómo así? Bienvenido, Jesús, Arley, muchísimas gracias, Adolfo. ¿Cómo así? Fuiste a la tienda, dice, pedí un internet para jugar Call of Duty y en lugar de pedir internet, pedí una bolsa. Carita sonriendo, carita triste, carita sonriendo. Bro, es que si no me la explicas, no te entiendo, pero mejor agrégame. Ahí está mi ID, bro, mándame la solicitud. En sí es porque los ciegos no saltan en paracaídas, porque sus perros se cagan de miedo. Ah, ya entendí, bro. Muy tarde, pero entendí. No, hombre, amigo, yo ni me sé ningún chiste, dice Yareli. A ver, dile a tu papá que te cuente, o a tu mamá, a tu tía, a tu abuelo, todo. Yo siento que los mejores chistes vienen de los tíos, bro. A la madre, esto es como cuando andan haciendo la carnita asada, bro. A tu tío, el barrigón, el que no falta en la carnita asada, bro. Ese hace reír a toda la familia. Ve ahí, pídele un chiste, créeme que ese me hace reír. Te reíste, güey, jajaja. Recuerda que yo me río por defecto, amigo. O sea, hello, yo nací con una risa como esta, bro. A ver, una niña haciendo los deberes y pregunta a su padre: papi, ¿cómo se escribe campana? Dice: pues, ¿cómo suena? Le contesta: entonces, ¿qué pongo? Tilín, pilín, tilín, pilín. Al parecer a Jesús Aparicio le dio risa, es oro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, oro? Lo voy a leer. Debo de admitir que yo me río por cualquier cosa, ¿ves? Sin sentido, por las cosas que tienen sentido, no me río, al parecer. Dice: yo nomás estoy buscando la risa en los chistes. Creo que verdad que andas, ya somos dos, Yareli, ya somos dos. Déjame decirte que así estoy yo. A ver, debo de admitir que los mejores chistes que casi están a que me hago reír es el de Reyes Steven, bro. Quise inflar un globo y no podía. Sabía que había una fuga, me metí en el dedo en el KLO y así le inflé el globo. Quise inflar un globo y no podía. Sabía que había una fuga, me metí el dedo en el KLO y así lo inflé el globo. Bro, lávate ese chicloso. Algo tienes ahí, bro. Déjame decirte. Bro, te puedo agregar. Apenas voy a nivel 80, fresco como Zeus. Ojalá y me aceptes. Dale. Mándeme solicitud, por favor. Todo aquel que me quiera agregar. Recuerden que ahí está mi ID. Ahorita lo pongo aquí en el juego, en la parte de acá. Ahí aparece el ID de Chicken Twitch. Eres hermosa como una rosa. Quisiera meterte en mi resbalosa cosa que en tu apestosa cosa. No me dio risa, bro. Ay, ay, ay. Mira, aquí dice ID. En la parte de abajo del... acá. A la parte de esto dice ID Chicken Twitch. Así como está escrito, bro. Con mayúsculas, minúsculas. Ese cosa, ese coso. Ahí ya te apruebo, Zeus. Ya te aprobé, Zeus. ¡Ah! Vamos por la skin de Messi. Vamos por la skin de Messi. Justamente lo que quería, lo que necesitaba. ¿Conoces a la pantera? Bro, mira quién está detrás, bro. Dice, bro. Dice Wally, bro, mira quién está detrás de vos. Yo mirando. Ay, tengo miedo. Ay, llame a los bomberos, tengo miedo. ¿Sabes qué? Voy a mezclar juguito con té para de una vez quitarme la vida, porque tú me la vas a quitar, bro. ¡Ay, no me están haciendo reír, bro! ¿Tú sabes cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡Pues los piojos! Al parecer
a Jesús Aparicio le dan chistes, le dan risa, le dan chistes las risas. ¿Cómo así? Hola, bro, saludos, Diego López, ¿cómo andas, carnal? Muchísimas gracias, José Sánchez, te mando un fuerte saludazo. A todos los que están viniendo por acá, déjeme decirle que si usted me hace reír, le voy a dar una ruleta. Por favor, deje su compartida, deje su reacción sota, se le agradece mucho. Así que si usted es nuevo, está viniendo por primera vez acá, si usted tiene un chiste y viene por primera vez y me hace reír, le voy a regalar una ruleta. Por lo tanto, en lo que usted no me hace reír, yo me voy a gastar sus CPs por usted, no se preocupe. En mi cuenta yo los voy a estar gastando. Cada vez que usted me cuente un chiste y no me haga reír, yo lo voy a gastar. Uy, ¿cómo sabían que no juego VR? ¿Por qué me dan paracaídas? ¿Qué le dice un cable a otro cable? I don't know, dímelo tú. Volví. ¿Dónde andabas, Evelyn? This chicken Twitch, sí, así mero, bro. ¡Qué romántico! ¡Hola, mi amor! Vengo a ver un pitudo favorito. ¡A la madre! ¿Qué onda, Joshua? ¡Ojito! ¡Dios mío! ¡Qué se me hace reír! ¡Bro! ¡Ay, me estoy aguantando la risa! Debo de admitir que los chistes así casi no me hacen reír, bro. Debo de admitir que esos chistes... ¡A mí me dices! ¡Ah, mira! ¡A mí me dices! Vamos a ver, ¿qué chistes te puedo hacer que me va a cagar de la risa? Vamos a ver. Vamos a ver... Ah, ¿qué? ¿Cómo qué chiste me ha hecho cagarme de la risa, bro? Del día que tengo diarrea y me cuentan ese chiste, te lo juro, bro, que me tengo que limpiar el... ¿Para qué te cuento, bro? ¿Para qué te cuento? ¿Qué chiste es el que la verdad que me hizo? Ay, no me acuerdo, bro, ya no me acuerdo. Y si te lo digo, luego no voy a parar de reír en el directo, bro, te lo juro. ¡Qué romántico, dice! Bienvenido, si eres el primera vez, creo que te veo por acá, Joshua. Déjame decirte que te mando un fuerte abrazo. Un beso en el mero chiquito, bro. Pero esto casi me hace reír, casi me hace reír, Joshua. El cupido es para mujeres bonitas. Si usted es fea, espere Halloween, dice. ¿Sabes qué, bro? ¿Dónde está el veneno? No, hombre, ese chiste ni me... No, bro, ¿cómo le...? Ese son piropos, bro. Yo dije chistes, no piropos, carnal. Que me bese la moderadora, dice. Ay, Dios, ojito. Ay, Dios mío. Dice, ¿te gusta, verdad? No, porque sonreírse al escuchar su nombre. Y como no me voy a reír si me llamo el violado. Dice Denki, ¿te gusta, verdad? No por... Dice, ¿te gusta, verdad? No por sonreírse al escuchar su nombre y cómo no me... Escríbanlos bien porque Loni yo los entiendo. Les dice, mejor mezcla Bacardi con Coca-Cola. No, no, ay, Dios mío, bro. Ya dímelo si no me quieres aquí. Hola, mi culoncita. Dice Donald Samayoa. Ay, ay. Dice el compa Wally. Nada, soy chistoso. Nah, no soy chistoso. Aquí llegó mi carrera. Me retiro, así que muchísimas gracias por estar acá. Mi carrera como streamer ha terminado porque nadie me hizo reír. ¿Cómo acabar mi carrera de streamer de un año a un minuto con el compa Wally contándome sus chistes que no me hacen reír? Nah, es mentira, Wally, casi me hace reír, pero no te voy a decir en qué chiste porque no quiero que nadie descubra qué chistes me hacen reír a mí, bro. Ay, 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 Susi, ¿cómo andas? Bienvenida, Susi. ¿Cómo andas, Susi? Bro, ¿y mi pase? El pase de mi corazón. Dice, sígueme la corriente. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Sígueme la corriente. ¿Cómo así? Ah, el humilde Messi me salió al tercer tiro. ¡A la madre, bro! ¿Te me acordás? ¡Chique! Ese perro, ¿cómo grita? ¡Ay! ¡Chica! ¡Ay, no me gusta, pero no me entretiene! Dice, ¿te gusta, verdad? No porque sonreíste al escuchar su nombre. ¿Y cómo no me voy a reír si se llama el bio de lado? Ay, ay, ay. Déjenme tomar un break, un descanso, porque ustedes me están haciendo reír que casi me muero de la risa. Ay, ay, ay. Ja, 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 ja. Ya nos damos, güey. Yo también ya me vencí, bro. Ya hasta la voz me arde. San Memo Ochoa nos llevó a finales. ¿Cómo? ¡Ah, ojito! ¿De qué? ¿Eres de México, bro? ¿De qué sirve un buen tamaño si no le saben usar? Dice. Dice, ¿sabías que el tamaño no importa? No sirve si es grande o dormilona. Mejor chiquita y juguetona. Ok, no. ¡Ay, Dios mío! Este me anda diciendo piropos, bro. Algo quiere, algo quiere.
Dice Chicho Durán, y tu lápiz lo perdí, profe. Y no le has dicho a tus padres. Ni loco, mi hermana perdió la regla hace 3 meses y casi la matan. ¡Amá! ¡Amá! Llega un niño y le dice a su profesor. ¡Oye, Pepito! ¿Y tu lápiz? La profesora Canuta le dice. ¡Profesora, lo he perdido! ¡Lo perdí, profe! Como quieras, bro, le dice. ¿Y no le has dicho a tus padres? Y le dice, Pepito. ¡No! ¡Ni loco! Mi hermano perdió las reglas de 3 meses y casi la matan. No, bro, esos chistes ya están. ¡Uy! Este ya vienen contándome chistes del 2000, casi cuando yo nací, bro. Hola, buenas noches, pollito. Hola, Susi. ¿Cómo está usted? Invita, mándame al canal, pues. ¿Cómo así, bro? Buenas, Javiera, hasta ahora que te veo, carnal, ¿cómo andas? Muchísimas gracias, Carlos Pacheco, por estar acá. Recuerda que si me haces reír, te regalo una ruleta, bro. Casi un pez en el agua. ¡Chicken! ¿Qué hace un pez en el agua? Nada. ¿Sabes qué? Mejor me voy a terminar mi ruleta porque esos chistes están ya muy sobrevalorados, bro. ¡Ay, casi me tira el minche Messi, bro! ¡Ay, ay, ay! Kevin, ¿cómo estás? Dice el compa Javier. El muñeco pegado ahí a ti. ¡Ay, invitas! ¡Vente, pues, bro! Pero es que ando jugando... ¿Cómo se llama? ¡Ay, se le fue el sonido a esta madre! Mira, de tanto andar aquí ya... De tanta risa que me dan, ya hasta el juego ya se me bugueó, bro. Dice, acepta su humor color humilde. Dale cualquier chiste mientras lo pongas en criptonado, porque no nos dañé. El muñeco, muchísimas gracias. Rosy Juárez se tiró un pedo. Aceptas, ya estoy muy bien, gracias, trabajando duro. A ver, ¿en qué trabajas? Cuéntanos de tu vida, Javier Marroquín. A ver, cuéntame de tu vida, Javier. A ver, pasa currículum. Amor, ¿te gusta mi disfraz? ¿Mm? Sí, amor, te ves bonita de vaca, pero soy una dálmata. Pensé que iba a seguir más, pero no. Soy Magic, ¿quién es ese? Y se fue, bro, no sé quién era. ¿Sabías que los pollitos dicen pío pío por dos razones? Uno, cuando tienen hambre, y dos, cuando tienen frío. Se me fue el sonido, qué pedo. Espérenme porque se me fue el sonido. Mira, bro, de tantos chistes malos que me están contando ustedes. Ya, pinche capturadora, y valió queso. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Dice el compa, bro, ¿cómo has estado buscando un pollo? ¿Cómo andas, Carlos Pacheco? Bienvenido, carnal, ¿qué me cuentas? No cuesta un chiste que te saca risa, dice. ¿Están regalando algo atrás de ti o porque hay una colota? Dice, yo al chile con esa cola no me formo, yo me meto, dice. ¡A la madre del compa Yosha! Dios mío, esos ya son piropos, bro, yo nunca pedí piropos. ¿Qué pedo, bro? Ojito, Saúl Pastor, bienvenido, carnal, ¿cómo andas, carnal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dice, la buena vida? Chicken, la pregunta de su mamá, ¿cómo es la primera noche de pasión? Y la mamá le dijo, es como una muela, te duele, pero no quieras que te la saque. ¡Ay, Dios mío! Se paró la situación. Dice, oye, bro, ¿me ayudas a sacar un arma en diamante? Pensé que ibas a pedir diamantes, bro. Dice, nada interesante, nada más que el trabajo me quita toda la poca vida social que tengo.
Recuerda que todo, todo éxito, iba a decir, todo, sí pues, todo éxito al final, todo, ¿cómo era? Ah, ya se me olvidó. Recuerda que todo trabajo arduo al final tiene éxito, tiene su recompensa. ¿A qué hora regalan los CPs por desnudarse o qué? Dice el compa. Diablos, ¿que no ibas a subir cuentas? Sí, pero es que... A ver, ya voy a elegir una persona porque esos chistes ya pasó el evento de chistes. Nadie me hizo reír. Esos chistes están... Bro, si un africano cuenta un chiste, ¿se considera humor negro? A decir verdad, buena pregunta, bro. No me da risa, pero me pone que pensar. La mujer le dice al marido: querido, estoy un... Pinche sonido hasta ahora que escuché algo. Así de bugueada hasta la capturadora, bro. Pásame el café, dice. Pásame el café. Casi lo leo, bro. Lo puedo, sí me puede banear. Hola, ¿tienes curitas color piel? Cinta. En la ferretería, joven. Te conché de muchos, ni una, te saqué una. Ay, 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 mi amigo. Necesitas más que eso para hacerme reír. Bueno, en vista que nadie me hizo reír, me siento triste, bro. Me siento triste, decepcionado que mi público no se sepa un chiste mamalón, un chiste que me haga reír. No que me cuentan puros chistes, bro, pasado de moda, pasado de gracia. Honestamente, me siento ofendido de parte de ustedes, a mi persona. No sé cómo tomar esos insultos de parte de ustedes, porque, bro... Yo, dice, dame una rola. ¿Cómo quieres, bro? Si ni me has hecho reír, te lo dije, bro. Hazme reír, al contrario, bro. Me haces llorar casi, bro. Casi me haces llorar, baby. Así no se vale. Pero bueno, voy a estar subiendo cuentas a leyenda. Así que si alguien se quiere anotar desde ya, déjenmelo saber. Hijo de Dios, hijo de su mamá. Es más fácil hacer reír a Chabelo Good que a Chiqui. Es que no me hacen reír, bro, porque te lo digo, no sé qué chistes. Esos chistes tan pesados, tan pasados de mala, pasados de onda, pasados ya de época. Bro, actualícense, actualícense, chavos, chavos, un consejo. ¿Cómo le vas a estar contando? Bro, llevo toda mi vida escuchando esos chistes, bro. Y déjame decirte que el compa que se ríe con esos chistes porque te ama, no te quiere hacer sentir mal, bro. Hoy en día, bro, esos chistes ya no dan chistes, bro. Eso debería ya pasar a ser insultos, bro. Pero bueno, señores, acabó la actividad de hacerme reír por una ruleta. ¡Ale, video! ¡Ala, van! Chabelo le gana a la reina. Chistes del año del caldo. A ver, cuéntamelo, Adri. Bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Mira, este compa Wally hasta ahora dejó su reacción, bro. ¿Ya ves, Wally, por qué no me hacías reír? Me decepcionas, Wally. ¿Qué pasó con Susi? Se fue Susi, nada más vino y se fue. Susi, ¿dónde andas, Susi? Cuéntame un chiste. O deja ver, no la leí, sí la leí. No, Susi, ¿por qué te fuiste? ¿A dónde te has ido? Bueno, banda, ya terminó la actividad de chistes. Nadie me hizo reír, honestamente. Pensé que iban a... No, pues no me sé ninguna, dice. ¡Ay, Dios mío! Ya pensé que Adri me iba a hacer reír. Esos chistes ya no dan chistes. Palabras de pollo 02 del 12 del 2022. Si usted se sabe esos chistes, ya no son chistes porque dejaron de ser chistes. ¡Chicas! ¡Hijo de tu mamá! Chale, ya no me había chistes. Chale, yo me sabía chistes buenos. Pero no me los contaste, Yarili. No me los contaste, chica. Ay, cómo chilla ese hijo de Dios. ¿Tú sabes cuál es el pájaro amable? Pues el que se para que te sientes, dice. Casi me muero de la risa. Si solo me río, chiquen, cada día más me da esquizofrénica. Ay, Dios mío, ¿por qué? Adri, ¿por qué? No te rías. Va, órale, pues. ¿Qué le dijo un cero a otro cero? Le dijo cero. No somos nada, la última, bro. Ah, pues, ¿qué iba a decir? Dice, ¿qué le dijo un cero a otro cero? No somos nada. Cero más cero da uno, bro. Si no te sabes las matemáticas, ¿qué? No es mi culpa, bro.
Entramos al hijo de Dios. Ay, señores, bueno, ni modo. No me hacen reír. Ni modo. Los chistes más malos de Call of Duty Mobile los tienen ustedes. Realmente pensé que uno de ustedes me iba a hacer reír. Así que ni modo. ¿Me la vas a dar, sí o no? ¿Sí o no? Dice que se encuere, que se encuere. Ay, mamacita, vamos. Ay, bro, aún me la vas a regalar. Dice, o ya no. Pues nadie me hizo reír, bro. ¿Qué onda, Javier Marroquín? Muchísimas gracias por esa reacción, sota, carnal. Se te agradece un montón. Ya no hay chistes buenos hoy en día. Esos chistes ya no son chistes. Por favor, si ustedes de los que cuentan esos chistes, vaya y actualícese. Hay nuevos chistes para decir, para hablar, para sacar conversación. Si usted sigue sacando esos chistes de hace siglos, de hace años, de que por qué el pollo no cruzó la vaca, esos chistes ya no cuentan. Usted necesita actualizar su portafolio de chistes. Hijo de Dios, cómo molesta. Chistes todos aguados, sí, hombre. Está más aguados que mis nachas. Esos chistes ya pasaron de moda, bro. Mejor le cuento chistes a mi perrito. Él sí se ríe. A ver, si haces reír a mi perro, te regalo 10 ruletas, bro. Chicken. El que te haga, a ver. Ven por acá, bebé. Ven. Ven, ven, ven. Dile. Amado, dile. Ven, ven, ven. El que haga reír a mi perro, bro. Mira qué grandote está, bro. ¡Ay! ¡Amado! Dile. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui. Mira. Parece un conejo grande, bro. Mira, que anda viendo, me da miedo cuando... Bro, hablando de perros. Hablando de perros, bro. Mi perro tiene esta fea maña, bro. A las 3 de la mañana, por alguna extraña razón, yo me levanto. Por alguna extraña razón, te lo juro, bro. Como que el cuerpo sabe cuando te están observando. No, pues yo estoy así, ahí con las patas cruzadas, todo así, bro. Y mi perro se duerme conmigo. Y... literalmente a las 3 de la mañana, carnal, mi perro está así, bro, echado y así, viéndome. Y como que de noche le brillan los ojos, así como color verde, un feo verde, bro. Como, no, sí, bro, qué feo, uy. Y se me queda viendo, te lo juro, bro, que yo le doy su chipotazo para que me deje de ver, bro. Porque me da miedo, peor si se endemonia y de repente me quiere atacar, bro. Pero yo no sé si me ama tanto o qué pedo, bro. Se me queda así echado, bro, con las orejotas paradas, así. Y yo le digo, chicken, le digo yo. No reacciona nada, bro. Te lo juro que le meto un chipotazo, bro. Porque me da miedo, te lo juro. No sé si eso es normal en los perros, pero yo, a mí me da miedo, bro. De la nada, yo me levanto a las 3 de la mañana, bro. Y que mi perro se me queda viendo así, la primera reacción que yo tengo es darle un chipotazo, bro. Perdóneme, eso no es maltrato animal, pero es que, te lo juro, en mí viene de que peor si se va a endemoniar, peor si se le mete el chamuco, peor si, qué pedo, peor si tiene rabia. Te lo juro, mil cosas pasan en mi mente, pero y ninguna nada que ver. Le entra el demonio, dice Christopher. SJ, ¿cómo andas, carnal? Tengo nueva cuenta, recuerda, así que si puedes agregarme. Así que, Damián HG, ¿cómo andas, carnal? Muchísimas gracias por estar acá, baby. Vamos a echar una partita VR. ¡Vámonos, muñeco! Uy, como que se atrasa esa madre cada vez que lo... Ojito, muchísimas gracias, bro, por esa reacción sota. Alguien que me quiera... Y tengo que estar actualizando esta madre, dejen ver. ¿Vamos a VR o qué fue? Recuerde que ahora tengo un HUD a 7 dedos, así que la voy a estar manqueando más... más de lo normal, carnal. En mi mente nunca pensé que me iba a pasar a 6 dedos, honestamente. Luego me pasé a 7, pero dije, ¿por qué no meterle el séptimo ya? Pero voy a estar... ¿Quién quiere que le suba su cuenta a Leyenda, bro? Esto venía por ruleta, pero al parecer nadie quiere, así que ya me aburrí, bro. Eso está regalando ruleta cada rato, no lo mío, bro. Pinches chistes guangos que me cuentas. What's up, bro? What are you doing, Chainier? Bienvenido, Cipher Shiro. Dice el chicken, yo soy tu padre, dice. Ay, ay, ay. Invita, invita, a ver, entra, entra.
Dice, invita, ya voy a subir a BR al top. Dice, a la madre, mi chiste, lee mis chistes de arriba. Espérame, métele 10 dedos de una mejor. Dice, ¿a quién, bro? ¿Se descarga por aparte o cómo? ¿El chiste se descarga por aparte o dónde? O sea, ubícate. Ay, carnal. Uy, qué pedo con esto, se vino por acá. Pollo, post, ¿puedes subir mi cuenta? Voy a ver, voy a estar viendo a quién le subo la cuenta, bro. Pero tendría que empezar el martes, porque mañana trabajo, el domingo voy a trabajar, el lunes tengo que trabajar, el martes voy a descansar, creo. Ya probablemente voy a estar comprando mi casa. Ay, ojalá, bro, porque ya me aburrí, en serio, cada rato digo eso. Y a cada rato me dicen que sí, y luego dicen no, y luego dicen sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a la primera partida de VR, Call of Duty Mobile. Ya que tengo nuevo HUD. Ay. ¡Iu! Súbame la cuenta, dice. Está bien, dice. A ver qué decía Yareli. Perdón, es que se me van los chistes. Le entra el demonio, dice. Lee mi chiste, a ver, déjame. Dice, what's up, ¿cómo andan mis insanos? Perdón por no haber venido antes, pero estaba viendo el anime. ¡No me funen! Yo lo tengo, pero tal vez al revés es normal. Yo no tengo perro, pero tal vez es normal. No, bro, yo no sé, te lo juro que si mi perro... Yo no sé, es que agarró esa fea maña. Cuando era pequeño, bro, lo que hacía mi perro... Me agarraba la barba, bro, como que me la jalaba, bro. Empezaba a morderme. Ey, cabal, a las 3 de la mañana, bro. Como que le quedó esa maña y siempre, ya de grande, y como que yo lo metía así. ¡Pum! Y se me quedaba viendo, bro. Pero agarró esa fea maña que como a las 3 de la mañana me despertaba. Empezaba como que a agarrarme el brazo o quererme morder. Ojito, 16 dedos. Dice Chainier Rojas, que los insanos comenten. What's up, bro? Welcome to Battle Royale. ¡No puedo! ¿A cuántos dedos juegan ustedes? ¿Cuántos años tiene, chicken? ¿Cuántos me estanteas? ¿Cuánto me estanteas, Yareli? Yareli, toda la vida en los directos y no sabes cuántos años tengo, bro. Primera partida de BR. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ya casi llego. Yo en MJ Gramaestro 3 dice, puros enfermos, me empareja. Mi amiga. Hello, nice to meet you. 45, ojito, en MJ. Voy a estar subiendo la cuenta, así que déjeme sus comentarios si usted quiere que lo empareje, que le suba su cuenta leyenda. Y si no lo sube en menos de 48 o 24 horas, le voy a regalar una ruleta. Miren mi HUD, bro. Ahora voy a estar jugando para viendo la pantalla para abajo. Perdón, ya ni me acordaba cómo. Es que ya se me olvida, bro. Esa sí es que necesito. Ahí está. Necesito subir el volumen. A ver, que se cuiden eso, stock global. Porque aquí vamos ya. Vamos a practicar un poquito. Ya tengo como que más o menos... agilizado todo, menos la acá en VR tiene muchas habilidades más. Uy, una pelota. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay, sniper! Acá tengo que ser demasiado bueno, bro. Lo que no sé, no estoy familiarizado de dónde están mis armas en sí. Obviamente, ¿cuántos años tiene tu perro? ¡Ah, pensé que yo! ¡Ay! Dije yo, ¿cuántos? Sí, mi perro tiene ni el año, creo que 5 meses, 6 meses. Está chiquito, está... Si yo lo agarré de 2 semanas, creo yo. Una semana creo que tenía. Ni la vacuna, ni la vacuna le habían puesto. Y yo así lo pedí. ¿Qué les parece mi HUD a 7 dedos? ¿Les llama la atención? ¿Creen que deba de mover algún botón? Acá en VR tendría que ser fácil adaptarme, bro. Ah, yo, este, me acuerdo que ya no, con este ya no me agacho. Vamos a ver con cuál me sano acá.
No, oh, acá está. Como que está en una mala posición, déjenlo, compongo. Y el botón de salir acá siempre se me ha olvidado dónde estará. Aquí se. Ahorita, nice shot. Ahorita que me acuerdo, no, nunca miré el botón donde lo tenía, bro. Cover me, reloading. Ah, bueno, pero nadie preguntó, comí tacos. Ay, ¿tacos de qué? Chip terminal is almost ready. Yo creo que tiene 25, 24, 30. Diablos, tan viejo me crees, bro. Si sí eres, no. Dice la IBS jugadora 6 dedos, 4 de pone. Ay, Dios mío. Miren este Judas 7 dedos, bro. Más movilidad, eso sí tiene, debo de admitir eso. Sin embargo, el problema de cuando arriesgas nice movilidad shot. Cuando quieres más movilidad, ¿saben lo que he visto yo? Que arriesgas la... lo que viene siendo la... la puntería, la precisión. Ese es el problema, bro. Que cuando quieres más movilidad, el problema es que como que siento yo que arriesgas más la... la sensibilidad de la precisión, porque se mueve más, sin embargo. Nice shot. La verdad que sí te ayuda mucho, demasiado, bro. Con razón la gente que tiene provecho, linda. Yo comí chicharrón, dice. Chequen. Pensé que lo habían derribado. Aquí lo que no me gusta es el cambio de arma. Honestamente, ni la granada está en una mala área. The airdrop is coming. Vamos a ver si ganamos, me parece que sí. Acá mi sensibilidad no es muy buena. The revive flight will arrive. No recarga, es que ya no tengo balas. ¡Sí que no! Ah, oye, estaba viendo, bro. Convertí mi microondas en una... ¡Ah, he visto eso, bro! ¿Saben cuánto vale un protector de computadoras? Gaming. Aquí por donde vivo está alrededor de 200 a 300 dólares, bro. Y créanme que aportar para una... entre una PC de un microondas el case, créeme que yo me quedo con el microondas. Casi viene dando lo mismo, bro. Si no estoy mal, lo he visto. Porque sí vale caro el case. Cuando van a comprar una computadora que sea gaming, tienen que fijarse en lo que viene siendo la... lo que más vale es la tarjeta gráfica. Vale, esa madre vale demasiado. Vale alrededor de 3000, 1000 y hasta 7000 dólares, bro. Y según nada más es para que se vean los gráficos más altos, bro. Pero al final, el juego, si no tiene tanta resolución, te va a dar lo mismo, vas a ver lo mismo. Mira ese muñeco, bro, con puras legendarias, con puras personajes míticas. The airdrop is coming. Es que me mueres cayendo, dice. Gracias, amiga. ¿Cómo estará el Cuisco con esta mano? Aquí en VR siento que hasta oh, a 9 dedos le puedo jugar, bro. Ay, ay, ay. Engaging the enemies. Enemy down. Ya mira, Javier se metió aquí. The revive flight will arrive in 1 minute. No me acostumbro, me siento raro. Mira, me trabo. Como que los dedos se me traban. ¡Shh, chiquen! ¡Shh! Me voy a ir al internet.
Esta va a ser la última partida, señores, y nos retiramos. Hay que ganarla, hay que jugar con la estrategia, hay que jugar con el cerebro. Trap deployed. The airdrop is coming. ¿Qué onda, Lily? ¿Cómo andas, Lily? Enemy is near. Airdrop has been delivered. No me acostumbro, bro. Buenas noches, ¿qué onda, Alexander? Bienvenido, ¿cómo andas? Yo mínimo sobrevivo al top 10, dice. Hoy estuvieron regalando $10,000, bro. Entre... Creo que este compa Fer regaló $10,000, bro. Realmente no sé ni cómo andaban las partidas ahí, pero creo que ganó el compa Rally. Segundo quedó Danny Gamer, el... Ese compa ni juega VR, bro. Y quedó en segundo lugar. Chica... No, papel no. Quiere comer papel. Bueno, voy a ir a la munición a ver qué pasa. Es que voy al revés, ¿va? Cómo andas, Alexander? Val, ¿qué me cuentas, carnal? Ah, imagínate, $3,000. ¿Qué harías tú con $3,000, bro? Si ahorita viene alguien y te dice, te voy a regalar $3,000. Aunque no está nada mal jugar a 7 dedos, pero sí se siente la diferencia, bro. Aguas que venía un carro, Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Derribaron al muñeco, bro. The airdrop is coming. Warning. EMP drone has been deployed. Trap deployed. Trap deployed. Destruyan eso, ¿por qué me pongo nervioso? Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. ¿Y dónde está el muñeco? ¡A la madre! Mira, ¿dónde estaba ese muñecón, bro? ¡Vamos en carro, señores! Ese muñeco, bro, ¿hasta dónde se fue? ¿Qué andabas haciendo ya? Besos, refuerzan la amistad. Dice, $3,000 en Guatemala son 21,000 quetzales. No, creo que son... Oh, sí. No, si no estoy mal, bro, son más. Uy, bueno, creo que ya voy a terminar directo, ya no tengo carga, bro. Sí, ya no tengo carga. Todavía saco la partida. Ah, sí, sí, sos bueno. Sí, soy bueno. Bueno, dime, Pepe, ¿no? No me mates, güey. No te mato, pero dile que no me mate. Trap deployed.
Primera muerte de BR a 7 dedos. The revived flight will arrive in 1 minute. Buena, buena. No sé qué hago. Ay, ahora. Ay, ahí viene ese avión. Ese avión cochino me pone nervioso. Your teammates on the revive flight. The safe zone. The airdrop is coming. Engaging enemy. Enemy down. Bro, ¿por qué? Dios mío, me retiro mi King Cola. Dale, banda, yo también me retiro. Muchísimas gracias por estar acá. Ya no voy, ya no llego, ya no llego. Sí llegas, sí llegas, bro. Bueno, banda, me retiro yo también. Ya no tengo carga en mis audífonos. Desde ya les agradezco un montón por estar acá. Por favor, para la próxima fotopata del pollo, dice, para la próxima trae mejores chistes. Ya los chistes pasados. Los chistes pasados de moda ya no se aceptan. Los chistes que ya no son chistes, por favor, no son chistes cuando no les cuentas, cuando son chistes. Así que ya se la saben, muchísimas gracias por estar acá. Desde ya me despido, que se... Que tengan una buena tarde, una buena noche, unos buenos días. Desde ya, besos en el chiste. Es que no tengo carga, Evelyn. Ya no tengo carga. Mañana trabajo. Y ya me acabé mi jugo. Lo que dura el jugo, dura el stream. Desde ya, muchísimo. Shh, cámara, enfócate. Y terminamos. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar acá. Se les agradece un montón. Por favor, se me cuidan, no trabajes, dice el compa. Si no trabajo, bro, ¿quién te va a regalar una ruleta, carnal? ¿Quién? ¿Quién, bro? ¿Quién? Dime la verdad, dímelo, carnal. Vamos a ver qué hace muñeco, bro, a ver si me revivió. ¡No, mira! Él murió, pero me deja morir a mí, bro. Ay, Dios mío, no trabajan. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos ahí. Mira, ese compo muñeco tiene todas las legendarias que tú puedes necesitar, bro. Bye, pollo, sueña conmigo. Claro que sí, carnal, voy a soñar con ti. Ni quién me mantiene, dice. ¿Quién va a mantener a mi novia, bro? Imagínate. Creo que mi novia, bro, acá a ratos que pide cosas en Shane, que se quiera hacer las uñas, se pinta el pelo, bro. Que lo mata, no lo mata. The airdrop is coming. Entonces me vas a regalar a Messi. ¿Será, bro? ¿Será? 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 Chip terminal is almost ready. A ver si lo gana o no lo gana. Mira, lo mató. Luego, ¿quién me da mi suelta como medradora? Dice. Ay, ay, ay. Dice, compa, ¿me vas a mantener? Y yo le digo, sí, pero ¿de qué? De aire, bro. Mira, el personaje mítico. ¿A poco también te mantiene? Dice. Pochito, ¿qué onda, Josué Orichi? Muy tarde vienes, my friend. Ya casi van a terminar el directo. Mira cómo sube, bro. Todo. Ay, ya le llegó la ley. Le ha caído la ley. Son dos. Y ese pinche avioncito, bro. ¿Cómo caga las partidas? Te lo juro. Te lo digo que ese avioncito, ¿cómo caga las partidas, bro? Vamos, Javi Alonso. Lleva la delantera. Lleva el
Mira, sube, 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 bro, con todo, sube, no tengas miedo. Uy, se trabó. Mal posicionamiento para disparar ahí. Va, más vale tarde que nunca, así dije yo también, bro. Uy, lo derribó, primera baja de compa Javi. Segunda baja. Y eso yo los había matado, ahora qué pasó, porque aguas que ese está ahí tirado. Corre por tu vida. Recuerda que te puede ver. Terminal is almost ready. Segundo lugar. Bueno, segundo lugar, peor es que nada. Esos estaban rete fáciles, bro. Yo me los bajé y con mi nuevo HUD, bro. Pero bueno, ni modo, señores. Cuando se gana, se gana. Y cuando se pierde, se pierde. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar acá. Espero que tenga una buena noche usted, un buen fin de semana. Recuerde que si sale, no tome. Y si tome, no maneje. Y si maneja, no tome. Ojo con el piojo. No, ganó el... Le ganó el hambre, dice. Así se llamaba. No ganamos. Bueno, ahora sí ya me despido, señores. Muchísimas gracias por estar acá. Uy, me voy a dormir otra vez. Chiqui, duérmete, baby. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Desde ahora sí, tengan buenas noches.